Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Nos encontramos en compañía de la concejal departamental Mirta González Fleitas, justamente, que nos va a comentar sobre una minuta que presentó aquí en la Junta Departamental para que el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional justamente pueda gestionar, pueda proveer del sistema informático necesario para que en el distrito de Natalio se puedan realizar las gestiones correspondientes. Vamos a darle la bienvenida y charlar con ella al respecto. Hola, ¿qué tal, concejal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Hoy he presentado una minuta que tiene por objeto solicitar al Departamento de Identificaciones proveer del sistema informático de gestión para trámites de cedulación y antecedentes policiales en el distrito de Natalio, del cual depende varios distritos del nordeste de Itapúa. Hoy día no estamos contando con ese sistema informático y la solicitud de cedulación, como ser solicitud de primera vez o renovación o antecedentes policiales, demoran demasiado. Hay personas que están demorando más o menos hasta 2 meses para acceder a su cédula de identidad. Ahora, es sumamente importante que puedan realizar estas gestiones y normalmente la gente o los ciudadanos, los pobladores de Natalio, ¿dónde realizan estas gestiones cuando necesitan? ¿Tienen que acudir hasta dónde? Ellos acuden al distrito de Natalio, la gente del nordeste acuden al distrito de Natalio, pero lo que pasa es que esas gestiones queda como un archivo en esa institución, ¿verdad? Porque ellos dependen de Asunción y tienen que llevar las documentaciones otra vez a Asunción y ahí recién se realiza el proceso. Y si es que ellos tienen ese sistema informático que ya tuvieron antes, ¿verdad? Va a facilitar y va a ser más rápido la gestión. Hace más de un año que el Departamento de Identificaciones de esta localidad no tiene el sistema informático. Había sido esta semana, yo pude averiguar bien cuál es el problema que existe, del por qué las personas demoran demasiado en acceder a su cédula. Y me explicaron que eso es el problema y me llamó mucho la atención y es por eso que hoy hice una minuta para solicitar a través de la Junta Departamental que se haga estas gestiones y se pueda acceder a este sistema informático. ¿Este sistema informático estaba en funcionamiento y luego dejó de funcionar por alguna razón y todavía no se ha solucionado? Según me explicaron, que se había modificado el sistema, se había comprado un nuevo sistema y hace más de un año ellos están sin acceder a este sistema, o sea que no se provee todavía al nordeste de Itapúa. ¿Será de vital importancia, bueno, que se pueda acelerar este proceso justamente para que las personas puedan realizar los trámites pertinentes? Y sí, realmente esperamos que sea lo más antes posible, porque es una necesidad inmensa para todos los ciudadanos, tanto niños, adolescentes, adultos, mayores, todos. Lo primero que necesitamos es nuestra identidad. Entonces hay muchas personas que quieren viajar, quieren trabajar y no pueden tener las renovaciones de su cédula y realmente es algo muy útil para la sociedad. Muchísimas gracias, concejal. Muchas gracias. Las palabras de la concejal Mirta Fleitas, que nos comentaba justamente esta importante solicitud y este pedido al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.